El 2018 es un año especial. Se conmemorarán 15 años de que se lleva a cabo el Festival Luces del Valle, una actividad que viene a llenar de magia a Pérez Celedón. Por esa razón, la comisión organizadora está trabajando en una serie de actividades para esta celebración tan importante. Este año nosotros, parece mentira, pero ya tenemos un poquito más de un mes de estar con la organización del Festival Luces del Valle, y principalmente porque este año cumplimos los 15 años, entonces tiene que ser una celebración muy, pero muy especial. De ahí que quieren hacer algo diferente, por lo que están coordinando con todos los detalles. Queremos tener muchas sorpresas, ¿verdad? Queremos hacer algo diferente, algo que el pueblo de Pérez Celedón diga, bueno, sí es diferente, ¿verdad? En cuanto a las carrozas, queremos que sea una carroza también que signifique o que dé la luz de estos 15 años. Queremos que sea ese significado. Queremos todo dirigirlo a los 15 años. Entonces, igualmente, ya nos hemos reunido con la comisión del tope nocturno. Estamos haciendo varias relaciones también con otras agrupaciones también y otros patrocinadores, empresas grandes, para ver qué podemos hacer en realidad grande, que la gente de veras le vea ese toque diferente. Las actividades comienzan el 1 de diciembre con la iluminación del árbol en el parque. Queremos ver de qué manera podemos sacar las actividades tradicionales, ¿verdad? Que es la de la noche cultural, la iluminación, la del tope, la del desfile, la de qué es en PZ, ¿verdad? Este año habíamos acordado el año pasado que sea el último sábado del mes de diciembre, este año cae 29 de diciembre, entonces ese sábado es el que vamos a celebrar, que es en PZ, y vamos a ver si incorporamos otra actividad que sea el significado de veras de los 15 años, pero ahí eso también va a ser una sorpresa. Como parte de lo nuevo está la participación de la primera comisión que trabajó en este festival. También se espera tener una representación de cada uno de los 12 distritos del cantón. Las fechas iniciamos el 1 de diciembre, que cae un sábado, con la iluminación del árbol, que siempre ya nos hemos reunido con la gente de ICE y Colby, entonces ya esto lo tienen. Igualmente el 6 venimos con la noche cultural, el 7 el tope nocturno, el 8 es el gran desfile esperado, en donde también este día vamos a hacer, que es una de las incorporaciones que vamos a hacer este año, la participación de cada uno de los distritos del cantón. Va a tener participación, o sea, va a haber una delegación de cada uno de los 12 distritos de Pérez Celedón. Entonces, puede ser que diga, bueno, va a ser una participación muy grande, muy larga, pero no, ahí lo estamos considerando, ver de qué manera también podemos sacarle provecho a ese rato del desfile. Y luego viene, estamos hablando sobre la carrera nocturna, que estamos viendo a ver de qué manera lo acomodamos, y por supuesto la actividad de qué es en PZ. Para ello ya se están realizando las reuniones pertinentes. Ya hemos tenido una primera reunión con los síndicos. A partir de la próxima semana vamos a estar visitando o haciendo reuniones con los consejos de distrito, explicándoles de qué se trata, qué es lo que pueden hacer, dándoles ideas de cómo pueden tener esa presentación ese día del desfile. En la comisión esperan este año que la celebración sea lo grande.